ninguna, porque tienen, siempre están como muy polarizadas, ¿no? La idea de que el derecho puede servir para garantizar el orden social, o que el derecho puede ser una arma nada más para criminalizar y sancionar a los pueblos bajos, nos parece un poco limitada para entender la función del derecho a la vida. A partir de esta crítica, digamos, es muy ancha. Pasamos ya a un planteamiento propio que retoma mucho del trabajo que se viene haciendo dentro de los estudios jurídicos, particularmente en relación con la importancia que tiene el derecho a la vida de las personas. Aquí es parte de la idea de que, bueno, evidentemente el derecho es un medio a través del que la autoridad asigna ciertos usos a las calles y permite ciertas conductas en el espacio público. Dice más o menos la autoridad de los derechos, cómo se debe transitar en una calle, a qué velocidad, dónde una persona no puede cruzar la calle, etc. Pero después de que se proponen estas hipótesis de acción, digamos, pues las personas tienen la opción de obedecerlas o no. Y en esa opción, obedecer o no, pues siempre hay una. Cruzar en esquina y voy a cruzar en la calle, yo quiero o tengo la necesidad de cruzar en la calle y por eso no puedo respetar que las calles sean solo un espacio para transitar. En esta, digamos, dinámica de cuestionamiento y de resistencia, obediencia, ¿no? que puede haber, ahí viene una reformulación siempre de tácticas y estrategias, es decir, una reformulación política respecto a qué se debe hacer para mejorar la ley. Aquí se parte evidentemente de la idea de con una confianza en el derecho como para la sociedad. Se juntan los legisladores, los ciudadanos estudiosos, se juntan algunos jueces y deciden que el verdadero problema de o sea, que haya una ley en el centro es que la ley no se aplica, o es que la ley es injusta, o es que se cobran mucho dinero por contribuciones a los ambulantes. Entonces, bueno, vamos a modificar y bajamos el precio de los impuestos. Y una vez que encuentran esta solución, pues se genera un nuevo modelo de espacio público, ¿no? Se genera una nueva hipótesis de acción a partir de la que se asignan ciertos usos en las actividades. Como verán, eso es un proceso muy cíclico, ¿no? Siempre tiende a dar la misma vuelta, pero es el proceso a partir de la que se crea el derecho, y eso habría que admitirlo. Ahora bien, a partir de ese planteamiento muy básico, propuesta que nos hemos planteado, no solo para la tesis, sino ahora ya también con una línea de investigación un poco más amplia, lo que tiene que ver es qué tan complejo es en realidad, ¿no? Es decir, este esquema cíclico, cómo se hace complejo en la realidad, ¿no? Aquí, bueno, para esta presentación lo que hicimos fue revisar un conjunto de 15 leyes reglamentarias que fueron publicadas a partir de 1930 hasta la fecha. A ello le agregamos un total de 50 resoluciones judiciales y aproximadamente unas 325-330 notas periodísticas de personas en proceso, y bueno, si nos quedáramos con la imagen esta cívica que les di, bueno, pues encontraríamos que este ha sido como el modelo de espacio público que se ha dado a través del derecho en relación con el monotaje. Tenemos un modelo que operó desde el principio del siglo XX hasta la década de los 40, en donde las calles se determinaban como un espacio de circulación. Es decir, había un intento por parte de la autoridad de comenzar a establecer al tránsito como el uso y la función principal de las calles y, de alguna manera, por controlar también la salud pública. Es decir, aquí es muy claro que muchas de las disposiciones que se desarrollaron para controlar la humanidad tenían como objetivo principal lograr que las personas se lavaran las manos, se lavaran sus manos en la mañana, no vendieran sus alimentos en el suelo y principalmente que no estorbaran el tránsito. Después, a partir de mediados, finales de la década de los 40, desde 1980, empieza a haber una idea de que el aprendizaje debe ser tolerado de alguna manera, ¿no?
y a partir de aquí se consolida un cuerpo de normas jurídicas que, para bien o para mal, buscan formalizar y controlar a los ambulantes. Entonces, empieza con la idea de que hay que dar una licencia, hay que deben tramitar permisos, y la mejor manera, a través de la que pueden tramitar permisos, es a través de organizaciones. Se empieza a conocer a nivel reglamentario el carácter de las organizaciones como estos medios, digamos, estos agentes de comunicación entre la autoridad y los ambulantes. Como consecuencia, bueno, teóricamente ya también se ha hecho mucho, pues los ambulantes integraban un sistema de redes y higienistas que como otro país por más secundario. Entonces, es una lectura más resumida de lo que pasó. Después, el tercer modelo, que más o menos tenemos que recuperar ahora, es el de 1990 a la fecha. Aquí, evidentemente, hay una ruptura que viene con la alternancia del gobierno de la Ciudad de México, a partir de la que se replantea, como cualquier proceso de cambio institucional, se replantea los términos de tolerancia, regresividad y sanción, y a eso de la voluntad, ¿no? Hay una serie de reformas que más adelante vamos a explicar ya con detalle, pero que bueno, tienen que ver desde la idea de incluir el abordaje del Código Penal hasta crear la ley de cultura cívica y pasar a los ambulantes de una serie de agentes económicos, o de votos posibles, o de los pobres, o de las clases más bajas, a constituirlos como una especie de estorbo para el tránsito. Todo esto que les estoy diciendo va muy resumiendo porque originalmente la idea es que las maravillas profundicen en el tema. Entonces, ahora bien, lo que debe quedar claro también es que dentro de cada uno de estos modelos jurídicos o de estos propuestas de espacio público que se han expresado a través del derecho por parte de la comunidad, han incidido también sobre el centro de la ciudad de México. Todos estos modelos de los que hablábamos, se plantea con la idea de que deben operar en la ciudad, pero no en el centro. En el centro siempre ha habido una digamos, jurídica, por mantener el cuadro al centro de la ciudad como un espacio libre de la voluntad. Entonces, lo primero que vamos a ver es que el primer reglamento que se pide para dar el aprendizaje, que es el 1931, marca este perímetro que está marcado en azul como un espacio prohibido para la voluntad. La razón era muy clara, ¿no? Este es un espacio de tránsito y, típicamente, ustedes de la época, pues eran lugares donde se estacionaban los carros, donde había concierto, tipo de comercio de lujo, en donde no era posible que hubiera comida. Después de 20 años, se expide el reglamento del mercado de 1951, que tiene toda una idea de generar espacios funcionales para el comercio popular, mejorar la velocidad, las condiciones de los ambulantes. Pero otra vez, ¿no? El reglamento dice, bueno, todo esto va a pasar, pero no va a pasar en el centro, y entonces el cuadro se ve en amarillo, ¿no? Es todo el espacio que considera la autoridad que debe quedar fuera. Finalmente viene, bueno, los ya tan famosos reglamentos AME, ¿no? A través de los que la autoridad ha echado mano para otra vez prohibir el comercio ambulante en el centro, y que como verán, pues se van el perímetro va a terminar por concentrar todos estos espacios jurídicos que se van haciendo. Y un poco la idea de todo esto es que dentro de la regulación del espacio público, sobre todo de la libertad del espacio público de la Ciudad de México, el espacio del centro tiene un carácter histórico, la medida que se ha constituido como un espacio prohibido para el gobierno. Evidentemente, todo esto que se ha platicado es como un resumen de la presentación. La idea ahora es que vayamos concentrándonos un poco en todos los problemas que han existido a partir de estos modelos de espacio público. Como ustedes podrán percibir, esto es muy largo, hay muchas cosas que se tendrían que contar. Yo me he intentado seleccionar solamente algunos aspectos muy puntuales y intentarlos dividir en el tiempo, ¿no? Entre estos tres modelos o estos tres espacios culturales de los que les hablaba. El primero va a ser de 1930 a 1940. Entonces,
durante esta época, las calles, sobre todo a principios de la década de 1920, las calles se presentaban como un espacio para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución del 17, ¿no? Esa verdad hay que tenerlo muy en mente. La Constitución acababa de ser expedida, un nuevo orden jurídico entraba en la vida de los habitantes de la ciudad y se le empezaba a dar forma y a cuestionarse, ¿no? Aquí van a ver típicamente casos, ustedes van un poco a los debates judiciales de la época, pero en muchos casos donde hay personas, choferes, camioneros, que se ponían, por ejemplo, a tener una licencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos consideraban que la Constitución ya les había reconocido el derecho a libre tránsito. Entonces no tenían que tramitar una licencia, iban y se paraban, y evidentemente la Corte de aquella época tenía como que irle dando límite, contenido, práctico a cada uno de los derechos reconocidos en la Constitución del 17. El amonantaje no fue algo que quedara exento de esta dinámica. Particularmente destaca acá en la década a partir de 1929, que es el año de las crisis económicas en México, en donde el amonantaje comienza a ser permitido, digamos, en el centro, particularmente, ¿no? La idea de permitirlo era muy básica, ¿no? La autoridad pensaba que si la gente no tenía trabajo, no tenía otro medio de vida, podían permitir efectivamente que ocuparan las calles para ganarse la vida. Sin embargo, aquí tampoco podemos decir que haya permitido el abordaje en toda la ciudad, ¿no? Se comenzaron a diseñar, sobre todo hacia 1931, tres grandes mecanismos a través de los que la autoridad regularía, digamos, este uso del espacio. Uno era a través de la tramitación de los permisos, ¿no? La autoridad de impulso, la obligación para que cada uno de los ambulantes se financiaran las calles, tramitaran un permiso y que ese permiso fuera acompañado por una serie de requisitos que para la época ya parecen muy sofisticados y difíciles de conseguir. Pensemos, por ejemplo, que pedían huellas digitales, pedían referencias de vecinos, pedían cartas, pedían un depósito en ciertos en algunos mercados, una cámara de comercio para el cumplimiento de los impuestos. Después se cobra fuerza o reforma fuerza la idea de que el amonantaje puede ser un medio para garantizar recursos públicos. Esta idea ya estaba presente en el porfiriato y de hecho hay muchos documentos que comprueban que en ciertos años los impuestos que se cobraban por el comercio callejero, el comercio popular, pues alcanzaban el 30-40% del total de las finanzas públicas de la ciudad, ¿no? Y eso es importante tener en cuenta porque reconocer o ponerle al momento que la autoridad obligó a los habitantes a tramitar permisos y a pagar impuestos, le reconoció ciertos derechos, ¿no? Eso era muy claro y ellos mismos, la autoridad no estaba consciente. Y después hay una serie de condiciones a través de las cuales la autoridad buscaría supervisar el cumplimiento de su voluntad. Una era a través de la seguridad, que les decía, no hay una serie de iniciativas para obligar a la gente a bañarse, sobre todo, ¿no? Que se cortaran las uñas, a que se informara, a que no dejaran los semilleros que esperan en la calle, etc. ¿No? Y la otra es obligar a la calle a la gente a que no se les corra para entrarse, ¿no? Es decir, tú puedes vender en la calle siempre y cuando no escorres las esquinas, no invadas la república, ¿no? Y esto es más o menos aceptado por los ambulantes, ¿no? Y ahora hay que decir que las pocas organizaciones que habían lo aceptaron sin oponerse, ¿no? Pero todo fue distinto en el centro de la ciudad, ¿no? Acá en el centro de la ciudad, como les decía, comenzó a constituirse como un espacio prohibido. Y la prohibición operaba de dos formas, ¿no? Había una prohibición que declaraba el primer cuadro como un espacio prohibido para el comercio ambulante. Es el artículo 3 del reglamento de 1931, en donde, bueno, ya se ha enseñado el mapa anteriormente, ¿no? Este cuadrito azul que se ve ahí es el espacio que decidió la autoridad como un espacio prohibido para el ejercicio de la libertad de comercio.
Y la segunda forma de la que se prohibió el ejercicio del derecho a trabajar en las calles fue a partir de la distancia respecto a los comercios establecidos, ¿no? Le decían a los ambulantes, pues sí puedes vender, pero tienes que estar a una distancia menor de 10 metros de un comerciante establecido que vende lo mismo, ¿no? Y ahí entonces empieza el problema, ¿no? Ahí es donde en realidad empieza el problema, porque los ambulantes tenían ya muy claro cuáles eran sus derechos, ¿no? Cuáles eran los derechos que le había conocido la Constitución. Y entonces encontramos el primer amparo, digamos, que interpone a los ambulantes en la historia moderna de la Suprema Corte de Justicia. Es un amparo promovido por una alianza de comerciantes en pequeño, en primer cuadro, y puestos científicos de la periferia, que representaba un poco más de 100 comerciantes ambulantes. Reclamaban en ese documento era su derecho al trabajo. Y decían, a nosotros nos garantizan la libertad de trabajo en la Constitución y el tránsito no se puede oponer a esta libertad. Además, como vimos, esta idea de que no podían instalarse frente a otros comerciantes establecidos fue vista por los ambulantes y sus abogados como un atentado ante la concurrencia mercantil, la libertad de comercio, que garantizaba ya el artículo 28 constitucional. Entonces, el argumento que da el abogado de los ambulantes es bien interesante, porque lo que él pone sobre la mesa es que una de las grandes proclamas del presidente en turno de esa época era que se debería garantizar la concurrencia mercantil hacia todos los habitantes, hacia todos los espacios. Y ellos dicen, pues a nosotros no nos están garantizando, pero no nos dejan poder frente a los establecidos. Ahí la autoridad también hace un argumento muy, muy tramposo, pero muy bueno. Porque dice, bueno, si está bien, ¿no? Por la concurrencia mercantil, pero ten en claro que lo que sí puedo es impedir que use ciertas calles. Es decir, yo garantizo que ejerces libertad de comercio, que invitas comerciantes, pero te digo dónde lo puedes hacer. Y a partir de esta concepción entonces se empieza a generar una especie de ciudad compuesta por dos espacios, ¿no? Al menos en el caso de los ambulantes. Un espacio que era el centro histórico, en donde los ambulantes no pueden estar, y un espacio que podría ser, o que ya estaba constituido por diferentes municipalidades, ¿no? Como Hidalgo, Palma, Malta, etcétera, en donde podía haber ambulantes y no había ningún problema. Ahora bien, hablamos ya de que hubo ciertos actos de aceptación y de oposición, ¿no? Muchos de los estudios históricos de la fecha de la época, como aquella en donde un mayor número de ambulantes se opuso a la autoridad, lamentablemente no hay datos totales para estimar la cantidad de ambulantes que había en toda la Ciudad de México. De hecho, a nivel censal, por ejemplo, que es uno de los datos que más se utiliza, pues la categoría no aparece sino hasta los 50, ¿no? Entonces es muy difícil saber con exactitud cuántos había. Lo que sí podemos saber es que para el primer cuadro había al menos dos grandes organizaciones. Una que era la Unión de Resistencia de Comerciantes en Fijos y Ambulantes del Distrito Federal, que agregaba a 1.000 ambulantes, 1.400 ambulantes y 230 semifijos. La misma Unión decía que lo declaraba la autoridad, que estos ambulantes llevaban 10 años organizados en el entorno. Puede hablar de que la segunda organización que había era la Alianza de Comerciantes Pequeño, del primer cuadro, puestos aislados de la ciudad. Esta era una organización más bien pequeña, con 100 miembros, pero que tenía toda una estrategia para comunicarse con la autoridad. Ustedes pueden ir a cualquier archivo histórico de la Ciudad de México, de la Secretaría de Salud, o incluso al Archivo General de la Nación, y van a encontrar, cuando busquen a la Secretaría de van a encontrar un documento de esa dirección. Tenía muy claro que era la mejor forma de tratar con la autoridad a través de estarle informando todas las cosas. Además de esto,
estas había otras dos organizaciones que aparecen, que eran la de vendedores de paratinas, que era muy imaginaria, con 10 personas, y la de los boxeadores. La de los boxeadores sí era, bueno, sigue siendo, pero en esa época empezaba a constituirse muy grande, y entonces era la organización que más logros tuvo con la autoridad. Era una organización que pertenecía ya a la CROM, ¿no? que era una de las grandes organizaciones del partido oficial de la época, ¿no? Y logra entonces que la autoridad del DF le sitúe de la prohibición que había para denunciar en el mercado. Entonces dice, bueno, yo lo que hago es garantizar en la vida cotidiana el ejercicio de la libertad de prensa, ¿no? De expresión de ideas, y por eso tú me tienes que garantizar, o no me puedes prohibir ningún espacio. Entonces la autoridad nos deja vender el primer cuadro a cambio de que puedan controlar el flujo de información. Entonces ahí se empieza a documentar muchas prácticas a través de las que la autoridad le dice, bueno, tú puedes vender el primer cuadro, pero yo decido que vendes. Y hay una serie de periódicos, de publicaciones que tú no puedes vender ahí. Del otro lado, uno de los indicadores que nos puede permitir conocer más o menos el grado de aceptación que tuvo la regulación propuesta, digamos, por la autoridad en esta época, es el pago de contribuciones por usar la deuda pública para comerciar. Si ustedes ven, a partir de 1947, la cifra de contribución se eleva de manera importante, ¿no? Y esto tiene que ver con un par de elementos que tuvo ahí en la administración. Por un lado, la autoridad del Distrito Federal, que era el jefe del departamento, retomó el control de los mercados, ¿no? Se habían dado a algunos administradores privados que no llegaban, no sé a qué llegar el mercado. Entonces, la autoridad dice, bueno, voy a retomar el control de los mercados y además voy a permitir también el comercio en la periferia de los mercados. Entonces, ahí empieza a haber una serie de elementos que permiten un poco ver que había mucha aceptación o que hubo cierta aceptación por parte de los abogados, es decir, que no eran necesariamente tan informales o tan ilegales o tan resistentes a la autoridad como parece que nos dice la historia. Del otro lado, bueno, hasta ahí llega, digamos, la historia de 1930-1940, no hay mucha más información, pero a partir de la década de los 40 entonces empieza a la idea de que los mercados son un espacio propicio para la conversión mundial. Y aquí, en la década de 50-80, se abren diferentes interrogantes. Una es si fue, como muchos aseguran, la etapa en donde se desarrolló y se consolidó el clientelismo en la ciudad. La otra tiene que ver con qué tan informados y qué tan regulados eran los abogados de esta región. Lo que nosotros podemos decir con un grado de certeza importante es que fue el reglamento de 1950, el reglamento de mercados, el principal medio a través del que se consolidó esta red de escritores. Si ustedes ven el reglamento, hay una serie de criterios y comparativos de organización que permitían que al final la autoridad tuviera en práctico con un total de 100.000 comerciantes más o menos en la ciudad, todos organizados. Entonces, las organizaciones comenzaron a posicionar como un medio para gobernar las calles, ¿no? Aquí la organización era quien decidía cómo acreditar al ambulante, quién atestiguaba la buena conducta de los comerciantes y quién validaba el cumplimiento de las leyes. Y esto es bien importante porque a través de este andamiaje institucional de organizaciones, Uruchurtu, que en ese punto ya era el regente, planeó la construcción de lo que a mí me gusta llamar la ciudad de los mercados. Si ustedes ven, de 1953 a 1958 y de 1959 a 64, que son buena parte del periodo de gobierno de Uruchurtu, pues es el momento inicial en el que el mayor número de comerciantes ambulantes fueron desplazados de las calles de los mercados. Eso implica, en resumidas cuentas, que Uruchurtu fue el principal constructor de mercados en la ciudad, en la historia de la ciudad,
y que había un proyecto por constituir en el centro de la ciudad, bueno, ya al centro de la ciudad, como un enclave para el consumo popular. Ustedes ven, la mayoría de los mercados que se construyeron, pues fueron justo cerca del centro, y justo este movimiento, digamos, arquitectónico, físico, ya de construcción de mercados públicos, pues para muchos fue lo que terminó por dotar el contenido verdaderamente comercial acá al centro de la ciudad, ¿no? Acá es un poco complicado establecer qué tan bueno, qué tan malo fue, ¿no? Que hay muchas historias. Ahí ustedes verán, preguntan a las personas de escasos recursos o entrevistas que hicieron en la época, lo que verán es que muchos de los habitantes se quejaban de la violencia con la que eran tratados por parte de la policía, ¿no? De las prácticas que utilizaba la policía para golpear mujeres, sacar a gente de las calles, meterlos a la cárcel. Yo recuerdo una entrevista que hicieron la Termina Santiago, que habla de esa información durante, que decía que pues, ella conoció la cárcel a partir de un surco, ¿no? Que cada vez salía comercial, la agarraron porque tuvo que dejar a sus hijos en el laboratorio, etc. Pero del otro lado, pues si ustedes le preguntaban en las clases medias, como decíamos que habíamos también, empezó a haber una idea, se empezó a tomar fuerza de la idea de la limpieza de las calles, el hecho de que no hubiera ambulantes en la calle, de las escuelas estuvieran ordenadas, de que los ambulantes estuvieran dentro de los mercados, era un muy buen indicador de que la comunidad estaba trabajando bien. Y ahí, bueno, estaba muy encontrada en la historia y es muy difícil saber con exactitud lo que pasó, ¿no? Pero lo que podría decir es que evidentemente los mercados constituyeron una transformación muy, muy importante en la forma en que los ambulantes se relacionaron con la ciudad. Básicamente porque, para empezar, muchos de los que comerciaban en las calles, en la ciudad, vivían en sus puestos. Y entonces, una de las obligaciones que tenía el reglamento del 51, que la gente ya no tuviera los mercados. Después, otra de los daños, había una serie de policías ya jubilados que se encargaban de cerrar las puertas de los mercados. Y que bueno, de pronto decían, ya a esta hora tú ya no puedes vender. Pero probablemente una persona que estaba acostumbrada a vender en las noches y vendía muy bien, pues ya ha perdido todas sus ganancias. Entonces cambió totalmente la lógica y aquí el papel de la Suprema Corte de Justicia también fue muy importante, ¿no? Fue muy importante, particularmente por una resolución, hubo tres que destacan, pero hay una muy importante que es la idea de que solo el permiso para comerciar entre las calles es lo que le dará el carácter jurídico a la comercia de la ciudad. Es decir, hasta antes de esta resolución, que más o menos fue en el 75, todos los ambulantes que eran detenidos por la policía en la calle podían presentar un amparo ante la justicia federal y lograr que la autoridad regresara a las mercancías, que dejaran seguir viviendo en la calle, etc. Pero a partir de esta resolución, solo los ambulantes que tuvieron la licencia eran los que tuvieron amparadas. Los demás ya no tenían como esta personalidad jurídica para poder hacerlo. Y por lo tanto se encontraban a partir, se encuentran a partir de entonces, en un estado total de indefensión. No pueden acceder a ningún término jurídico para protegerse frente a un abuso de autoridad por el simple hecho de acumular una licencia para comerciar en esa calle. Después, digamos, esto es muy a la resumidas cuentas de lo que se puede decir de esa época, y después llegamos a la época actual, ¿no? Es la época de 1990 al 2000, y aquí habría que dividirla en tres grandes escenarios. Uno es la de 1990, de 1994, en donde hay un ejercicio importante por crear zonas de desarrollo de la vida, ¿no? Está la idea de que el centro debe ser un espacio histórico. Del centro y que, bueno, en función de que se trata de un espacio más representativo de nuestra historia, no puede haber más monumentos.
Después hay una segunda etapa que es la de la hormona electrodomésticos, en donde aparece el primer código penal del Distrito Federal y de Cuauhtémoc Cárdenas, y en donde se establecen distintos usos de la guerra, un tipo penal a través del que se buscaba sancionar a los líderes de los sindicatos. Y después hay un tercer momento, que es el de 2004 a la fecha, que es el de la aparición de una nueva forma de demostrar el poder público en las calles, ¿no? Que es el que tiene que ver con la ley de cultura cívica del Distrito Federal. Entonces, pasemos, digamos, primero a la idea de 1990, ¿no? En 1990 hay un, se llaman, momento de consenso, ¿no? Es la idea que el centro tiene que ser un espacio histórico, y es una idea en la que nadie está en desacuerdo, ¿no? Si ustedes ven los periódicos de la época, los artículos, los libros, todo el mundo, incluso ahora, a esa idea, el centro al centro como un espacio histórico que debe ser. Pero del otro lado, hay una idea que se opone totalmente, que es bueno, como el centro es el espacio histórico, pues el ambulante es el centro de cuestión nacional. Cada ambulante que está en las calles, pues es alguien que está atentando ya contra toda la cultura nacional. Y entonces, como que estos dos conceptos, la misma manera de mirar, que articulan el plano de 1953, que es el banco que transforma esto de lenguaje, el espacio, son espacios digamos, como movimientos históricos, y dice, bueno, pues en este espacio ya no puede haber ambulantes. Y a partir de entonces, bueno, se crean como estos pequeños letreros, que se creen en verdad, son ambulantes. Que es muy curioso, porque bueno, yo esta foto la tomé todavía cuando había bastantes ambulantes en el eje central, y a mí me causaba mucha risa, ¿no? Pero también empieza a haber entonces una idea un poco extraña que tiene que ver con la privatización del espacio público, ¿no? Es decir, ya no se ve a la ambulante como es la voluntad que se puso en los mexicanos, en los aztecas, en las calles, sino que empieza a surgir esta cosa que es una privatización del espacio público que se caracteriza por cuatro grandes elementos. Uno, por una serie de líderes que cobran las calles, que si ustedes ven en la revista de posesión de época, se andaban de 20 mil a 100 mil pesos en un espacio de centro, de Quito. Otro, que era el que, bueno, a los líderes les permiten cobrar por ser las calles porque ellos dan votos a cambio, y eso tampoco va a hacer mucho bien a la vida democrática que entonces estaba planteando. Y el tercer tiene que ver con una serie de mitos y leyendas que se construyeron en torno a los mismos líderes, ¿no? Este es la idea de, por ejemplo, otra vez, doña Guillermina Sánchez Rico, que era la amiga de San Más, la chica de la Montaña, pues era amiga de Salinas, trabajaba con él, le daba dinero a las parroquias del centro, todo lo que quería, llegaba y desembolsaba dinero, y hacía fiestas, ¿no? Que todo esto estaba muy documentado, pero nadie sabe qué tan cierto era. Entonces, bueno, viene el proceso de democratización en la ciudad y hay un conjunto de voces ahí que pueden ser de las más conservadoras, los empresarios, digamos, que siempre están en contra de los ambulantes, hasta los más progresistas, ¿no? Que venían ya respaldando, digamos, el grupo de izquierda en la Ciudad de México. Entonces se elige a Cuauhtémoc Cárdenas como el primer jefe de gobierno electo. Y entonces a Cuauhtémoc Cárdenas le dio la oportunidad de publicar un código penal del Distrito Federal y decide incluir el delito de usurpación de la vía pública en una modalidad muy específica, ¿no? Era el que determinara a otros utilizar las calles para comerciar o tener un beneficio a cambio, ¿no? Cuando ustedes preguntaban a las personas analistas que aprobaron este tipo penal, lo que decían es que era un tipo penal enfocado a sancionar a los líderes, ¿no? Nosotros no estamos en contra de que haya ambulantes, pero lo que estamos en contra es de los estos líderes que abusan constantemente de los pequeños comerciantes. Entonces iniciaron entre 1999 y 2002 un total de 2.439 negociaciones. Es decir, se
realizaron más de 2.000 averiguaciones en contra de diferentes líderes, de las cuales tan solo 65 concluyeron en juicio. Entonces, bien importante, porque estamos hablando de que son un poco más del 2% de las averiguaciones iniciadas, o de los procesos que se iniciaron, concluyeron en juicio, ¿no? En realidad, cuando nosotros vimos el dato, pues no encontrábamos ninguna explicación más que la típica idea de cómo se nos pasó muy eficiente, sin más que nuestro trabajo. Pero un poco buscando en los periódicos, que nos encontramos un poco aquí, respaldados por el PRI, el Partido del Trabajo, pues una que se iniciaron al menos unos 200 zapatos en contra de estas resoluciones. Entonces, una de las grandes explicaciones, una de las grandes vías para explicar por qué no cumplieron estas 2.000 o más de 2.000 organizaciones previas, era precisamente el poder que ya habían tenido las organizaciones como un sistema para obtener votos en la ciudad. Eventualmente, pasaron los años, el Código Penal entró en desuso, se quitó el artículo y el amenazaje seguía creciendo. Si ustedes ven un poco las cifras, y esto es bien importante, sobre todo esta la tabla, que no se alcanza a ver, pero que digamos, incluye a todos los líderes de comercio ambulante que hay desde finales de los 80 hasta el 2007. Y ahí, bueno, vienen los clásicos como Talejan Caballo, Talejan Chavarría, los Sánchez Amigos, ¿no? La familia más famosa del mandato. Y lo que ustedes van a ver es que, pues, en esos 10 años, en realidad, el número de comerciantes ambulantes que pertenecen a cada una de estas organizaciones no valió. Es decir, tenemos Talejan Caballo para el 91. Y así vamos nombre por nombre. Veremos que no cambió mucho la mayoría de las organizaciones y el número de clientes que hay en el centro, pero lo que sí cambió fue el nombre de los líderes. Sí comenzaron a aparecer nuevos líderes a partir de que el Partido Revolucionario Democrático empezó a gobernar la ciudad. Y este cambio solo se explica por dos cosas. Uno, que tiene que ver ya con el mismo nombre, y el otro es con un cambio que hicieron ahí para que las organizaciones lograran su registro oficial. Bajaron el número, ¿no? Si la autoridad bajó para que una organización se registrara oficialmente, tenía que tener solo ahora, todavía tener solo 10 ambulantes registrados. Eso hace que sea mucho más fácil registrarse, y también cambiaron la manera en que se organiza a los ambulantes. Al PRI le funcionó muy bien tener estructurales liderazgos de más de 500 personas, pero lo que hizo mucho el PRD fue comenzar a fragmentar esos liderazgos grandes y empezar a hacer como organizaciones mucho más pequeñas. Yo la verdad nunca no lo he visto documentado, digamos, pero a partir de una serie de entrevistas que hice con los líderes aquí de la Centro, lo que me platicaba es que, pues, ellos llegaron con la autoridad nacional, con la delegación de Autónoma, y me preguntaron, ¿quién es tu líder? Y no, pues él. Entonces, no, si pues, hubiera la camioneta, esa persona soy yo. Entonces, así fue, cambiaron los liderazgos, y bueno, típicamente el caso que más destaca acá es el Cancino, que probablemente sea uno de los líderes que más ambulantes tienen actualmente, que deben dar sobre 4.000 o 6.000, pero que, bueno, es una funcionalidad nacional, y además nunca, nunca verán que sus cifras lleguen más de 1.500 o 1.700 ambulantes, porque lo que él hace, no sé, personalmente, es ser líder de líderes, ¿no? Ser líder de ambulantes. Y después, bueno, tiene toda esta historia de que hay un reemplazo de manos y todo, pero también viene una idea muy clara, que es que el centro de la ciudad empezaba a constituirse como un espacio delictivo. Este es un problema que tuvo Cárdenas, pero que viene a ser más claro por la
que el centro de la ciudad tenía un espacio abandonado que era mucho más fácil ser asaltado que poder dormir. Entonces hay todo un esfuerzo y un intento por recuperar las calles del centro de la Ciudad de México. Ustedes ven de este mapa que tiene colorcitos, es el de incidencia delictiva en el centro de la Ciudad de México. Los puntos rojos son las áreas donde hay los delitos, los amarillos son más negros, los verdes son menos. Entonces, bueno, se empiezan a generar entonces los mapas esta información, se empieza a cruzar la información con las calles de los ambulantes. Bueno, la autoridad de pronto descubre que las calles donde eran ambulantes se había cerca de 38 delitos en promedio al año. Y estamos hablando de calles además que no son grandes extensiones, calles muy pequeñas. Entonces, bueno, pues hay un problema de seguridad y probablemente ese problema de seguridad tiene que ver. Y acá, más que pensar en los ambulantes, en los delincuentes, que era ya un planteamiento muy arriesgado, pues a Joel Ortega, que después era el secretario de Seguridad Pública, se le ocurre decir que no eran delincuentes, pero no eran los estorbos, que había muchos policías en las calles, pero que había también muchos puestos que impedían que los policías corretearan. Y entonces, bueno, se empieza a generar una idea muy clara, que era que el ambulante era el elemento constitutivo del desorden. Ustedes ven aquí, bueno, cada uno de los puntitos representa pues, un ambulante, una presencia de ambulantes, otra vez está la incidencia delictiva, está los perímetros del centro, y está también un dato que está por la vía ambiental. Entonces, pone que pues sí, donde hay ambulancia de más ruido, donde hay ambulancia de delincuentes, entonces, donde hay ambulantes, no digo que son ambulantes, son la causa de desorden de aquí. Entonces, se empieza a dar uso a una ley que se escribió en el 2004, pero que estaba ya anulada, ¿no? Que era la ley de cultura cívica. Entonces, a partir de 2006-2007, empieza a haber un movimiento muy importante para utilizar esta ley de cultura cívica en contra de los ambulantes en la ciudad en general. Y lo que encontramos es que de las 116.000 personas que habían sido detenidas entre 2004 y 2007, 74% habían sido arrestadas por cultura de 36 horas. Es decir, la detención es una de las funciones más importantes de la que funciona la ley de cultura cívica. De este total, el 45% fueron arrestadas por impedir estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública. Y en realidad, este es el artículo, la clave, la forma jurídica a través de la que los policías detienen a los ambulantes. Si les cuesta estorbar la vía pública, entonces, lo que tenemos es que, a pesar de que contenta de perder presupuestos, un 96% de los ambulantes fueron detenidos por este es una gráfica que representa mucho más claro lo que les acabo de explicar. Si ven en 2004, el número de perdidos ambulantes era muy bajo. Para 2005 empieza a aumentar, pero no hay grandes aumentos en la gráfica. Pero en 2006, de 88.472 que había en 2005, para 2006 reportan 23.578. El número para 2008 ya es de 8.842, lo que nos habla un poco del uso que se le ha dado a la cívica, particularmente en el centro de la ciudad. Y todo esto no hubiera sido posible si la autoridad no hubiera cancelado el derecho de denunciar en las calles, en los ambulantes. A partir de 2007, después de ver esta gráfica, la autoridad nacional decidió cancelar. Empezar a cancelar todas las licencias que había concedido para que los comerciantes ambulantes trabajaran en el centro de la ciudad. Y así, de los 2.770 que estaban autorizados, 2.477 ya habían perdido su licencia. En todos estos movimientos, el papel de la justicia federal fue muy claro.
como la ley de cultura cívica no contemplaba personas o sujetos particulares, sino estorbos en las calles, pues la justicia federal consideró que esa disposición no atentaba contra ningún derecho anarquico. Y entonces decidió que podía ser una estrategia jurídica que podía sacar para los ricos y para los pobres, más allá de la segunda de la corte. Retomar un poco la idea de que la ley es una gran preocupación por la igualdad, luego de los ricos como los pobres, los que bajan sus cuentas y tenían en la calle a robar pan. Y bueno, por último, lo que se ha planteado, o sea, es una hipótesis final, que es que el centro de la ciudad, al final, pues, a mí lo que me refleja es como una fotografía del sistema político actual. Si ustedes ven en el centro de la ciudad, en 2008, entre enero y marzo, pues el principal eje, digamos, o el principal tipo de personas que fueron detenidas en el centro fueron los ambulantes. Esto quiere decir que la parte de la policía era el primer ambulante, muy clara la gráfica, tenemos 935 delincuentes detenidos contra 11.964 ambulantes detenidos en el mes de marzo. Y a mí me parece que esto lo que hace reflejar un poco la condición actual de las personas que están en prisión. Ustedes van penales, una buena parte de la población que está en reclusión, pues justamente son comerciantes ambulantes y ocupados. Estamos hablando de cerca del 55% del total de las personas que están en la cárcel. Están detenidos pues, normalmente por robos menores de 100 pesos. Y bueno, uno podría pensar efectivamente que son los delincuentes. Pero otra posibilidad es que los sistemas públicos de algo funciona muy mal. Ya hay muchos casos que han demostrado que se siguen rompiendo pruebas, que no hay procesos claros, procesos limpios, los penales, y una buena parte incluso de la población que está en ejecución todavía no tiene sentencia. Entonces, con estas digamos, incertidumbres que nos ofrece el sistema jurídico, pues es muy difícil pensar en eso. Son como delincuentes, ¿no? Yo me invitaría a pensar que son, como muchas personas, pues son víctimas de esta práctica policial de detener a las personas en la calle. Por último, bueno, me gustaría concluir con un par de ideas. El primero, tiene que ver con las capacidades constitutivas de los detenidos. Ese es justo más el ámbito, digamos, de trabajo. Tiene que ver con cómo el derecho nos permite conocer diferentes aspectos de las calles, de la historia, de la ciudad. Esto no quiere decir que el derecho esté en todas partes, o sea, presente, que sea el elemento que va a regular toda nuestra vida, sino simplemente que es una buena persona, una muy buena fuente para comenzar a implementar ciertas prácticas. El derecho siempre trabaja con registros, con sentencias, con expedientes. Y creo que de alguna manera habría que explotar mucho ese lado. La otra idea con la que me gustaría concluir es que hay un proceso, o ha habido un proceso siempre de legalización de la segregación urbana, ¿no? Como ustedes vieron, desde la década de los 30, se ha permitido que existan espacios en donde ciertas poblaciones no pueden ejercer libremente sus derechos. Típicamente el caso de la libertad de trabajo y de comercio. En el centro histórico me parece fundamental para entender cómo se empiezan a constituir pequeños espacios de excepción en una ciudad en donde aparentemente todos deberían ser iguales. El tercer aspecto que me gustaría destacar es el carácter histórico del centro de la Ciudad de México, justamente como un espacio prohibido, ¿no? Es decir, aquí para muchos lo que constituye el carácter histórico del centro puede ser pues la antigüedad, los años que tienen sus concepciones, todos los personajes y sucesos que han pasado por sus calles. Al menos en el caso particular de ese estudio, lo que yo considero que puede ser visto como ese carácter histórico es el conjunto de intentos, ¿no? El conjunto de intentos que ha hecho la comunidad para mantener a los ambulantes fuera de este espacio, ¿no? La idea de que el derecho puede ser una
un elemento que de alguna manera los libere de la ataque, al menos no de la existencia de su humanidad, pero sí probablemente debemos cotidiano. Y la última idea que me gustaría resaltar, este era en realidad mi principal objetivo cuando empecé la investigación. Algunos se plantean que son realmente los acompañantes informales y legales. Pues yo creo que el cúmulo de experiencias jurídicas que se han expuesto, ¿no? El hecho de que hayan podido ir a la Suprema Corte, de que de alguna manera se hayan organizado, estén aprovechando diferentes resquicios y mecanismos jurídicos, pues los constituyen como personas con un alto sentido sobre cómo moverse y cómo utilizar el derecho en su favor, ¿no? Y esto es, tampoco es algo que deba ser visto como malo, ¿no? Normalmente uno piensa que el derecho está hecho nada más para que llegue policía de esa acción. Y en realidad cuando uno pues, ya trabaja en el centro del conflicto, se da cuenta que esta idea de utilizar el derecho para un lado o para otro es parte del sistema jurídico, ¿no? Lo mismo hace los empresarios, lo mismo hace los académicos, lo mismo hace la autoridad, ¿no? Incluso es práctica común en los tribunales que los jueces hagan dos sentencias, ¿no? Y de pronto digan, bueno, pues, ¿cuál está bien, cuál está mal? ¿No? Así, como, porque siempre hay dos o tres o más formas para resolver un conflicto legal, para recuperar el contenido jurídico a la vida social. Luego, también quedaría, y pensaría, ¿no? Preguntas, pues,